¿Qué? Me veo bien acá, bien cabrón. O bien fresón. Bien fresón, bien acá, fresón. Lójala, a ver. Lójale. Dale. Gátalo. Aguanta, aguanta. Ahí va, aguanta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, aquí nos encontramos aquí en Cuicatlán. San José del Chilar. Bueno, el Chilar aquí en Cuicatlán. Aquí encontramos en el corte de Chico Zapote. Ahorita les vamos a enseñar la fruta, que es el Chico Zapote, para los caquillos que no lo conocen. Esta fruta es muy famosa aquí, en esta región. Se da en esa temporada que es de calor. De hecho, el clima aquí es caluroso. Nos vamos a documentar un poco sobre esta fruta. Bueno, primero que nada, pues nos gustaría que se presentaran. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Genaro Dolores Cruz. Mi nombre es Álvaro Aranda Méndez. ¿Ustedes son de aquí de Chilar o de Cuicatlán? Sí. Yo soy nativo de aquí de Chilar. Sí. Ah, yo soy de un pueblo de acá, de San Francisco, se llama el pueblo San Francisco de Betongo. Venimos a trabajar con el señor Genaro. Este es mi primer año que vengo a trabajar. Los demás ya han venido. ¿Aquí nos puedes mostrar un poquito lo que es el Chico Zapote? Sí, claro. Claro que sí. Aquí está, mira. Más que lo estamos, ya va un proceso, hay que quitarle el palito para que salga toda la goma, la leche que le llaman. Por ejemplo, en este. Ahí sale, entonces se pone ahí, ya limpio, lo lavamos para que ya quede limpio, no manche, pues, cuando madure no se quede así sucio, pues, sino que quede ya limpio. ¿Cómo nos damos cuenta de que la fruta ya se puede cortar? Cuando ya está así, tiene color, ya agarra un color ya como este, le sale más leche y le falta, está tierno, entonces debe estar, está más roñoso y este está más lisito, o sea que tiene color ya este, está coloradito, pues, en eso nos damos cuenta. Y cuando levanta el sombrerito este, por ejemplo, este está pequeño, pero ya tiene levantado esta estrellita, le dicen unos, pero ajá, cuando ya levanta esto ya quiere decir que ya está bueno. Este, aunque sea pequeño, pues ya está macizo. Por ejemplo, en el día ustedes lo van cortando, lo van echando, bueno, ahorita estamos viendo que lo están echando en la tara, en la tara, sí. Es aproximadamente, ¿cuántas de esas taras logran cortar al día? Pues, por lo regular, cuando se corta todo el día las taras, sí, pues, como unas, más o menos, unas 18, 20, pero ahorita nomás vamos a cortar un poco, porque también nos vamos a cortar el mango, porque nos surge, pues, así ahorita.
viernes, sábado y domingo, esos 4 días se vende en la carretera. Mucha gente pone sus puestos de mango, de chico zapote, todo lo que hay, el limón, tamarindo, pues aprovechan en venderla. Por lo regular, ¿cuál es la fruta que más se vende, el mango o el chico zapote? Por lo regular, bueno, lo que hay más es el mango, pero el chico zapote también se vende. ¿Cuál es más caro, el chico zapote o el mango? Pues el chico zapote se vende por caja o por tara, y ya el mango por costal, pues. Pero en realidad sí, un poquito más caro el chico zapote. Aquí estamos viendo el árbol que están cortando. ¿Sí? ¿Van a terminar de cortar todo o nada más? No, vamos a cortar un poco. De hecho, ahorita como le decía yo al principio, que vamos a cortar un poco, ya bajan y ya almuerzan y ya se suben a cortar el mango. De hecho, aquí vamos a atravesar la calle y ya empezamos. Porque esta cosecha también la compré, pues, y ya urge cortar porque ya se está cayendo. ¿De qué horas a qué horas empiezan a trabajar? De las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. El horario normal manejamos, porque luego el de verano, pues muy temprano, viene uno oscuro y ya son las 7. Entonces, pues para no acarrerarnos, mejor la llevamos ahora sí que como dice el horario de Dios, como dicen los viejitos, ¿no? Sí, pues es que también cuando ya va uno a dormir, pues ya son las 10, 11 y pues no, el cuerpo ya sabe pues a qué horas va a dormir y igual para pararse, ¿no? Ya no es por otra cosa, sino que pues los chavos dicen, no, pues, ¿cómo ven? Les digo yo, para que no vean que yo les pongo sobre, no, quedamos en el normal y así es, trabajamos pues para que todo, pues ahora sí que nos ponemos de acuerdo y ahora sí que ahí estamos. Por lo mismo que aquí en Cuicatlán, sí. Ya ve que aquí es una zona muy calurosa. Así y por es. Lo regular en las noches, pues hace mucho calor, hace mucho bochorno. Mucho bochorno, sí. Entonces no se puede dormir, no, aunque uno quiera dormir temprano, no, pero no se puede. Además, como hay mucho mosco, sí. Pero creo que los chavos, no sé cómo sea el clima donde ellos vengan. Pues es templado, pero se adaptan los chavos, o sea que se adaptan ahora sí que al clima y pues está bien, porque de hecho yo ocupo gente de allá arriba, porque pues vienen y le damos todo el día, pues. Aquí hay gente que trabaja, pues, pero nada más a la hora, que las 2, la 1:30, y ya no quieren echar faina, como le decimos nosotros. Ajá, no quieren fainear, entonces es corrido, pues, el horario que llevamos. Y pues sí, cada año es pues es lo mismo, compramos cosechas, así yo los voy a buscar y ya vienen. Como ahorita llegó otro muchacho que ese sí ya tiene años trabajando y pues ya se incorporó ahorita a la chamba y pues ahora sí que pues ahí estamos para el trabajo. Sí, son sus trabajadores de confianza que año con año vienen a trabajar. Así es, con usted. Sí, son de confianza. Ya, por ejemplo, voy a salir ahorita y los dejo y ellos ya saben su trabajo, pues, o sea que hay una confianza con ellos y por eso, pues, uno puede hacer otro trabajo o qué sé yo. Tengo un pendiente en Cuicatlán, voy y ya vengo más tarde y pues ellos están dándole, pues, ahora sí que están trabajando. Y sí rinden, pues, porque pues ya saben ellos que esté o no esté, ellos le echan ganas, ¿no? Sí. Y ya saben cuál es su trabajo. Sí, cuál es su función y pues ahora sí que hay confianza, como dice usted. Bueno, no sé si ellos ganan trabajando, uh-huh. Así así lo que van cortando, por taras o tienen un sueldo fijo. Por lo regular es por día. Por día, porque si nos ponemos a ponerlos por un tanto, por ejemplo, por bolsa, pues hay lugares donde están muy feos los árboles y no van a rendir lo mismo en un árbol mediano o chico. Entonces, por lo regular es por día, ajá, lo que hagan. A veces hay días que pues sale poca carga, pues uno lo entiende, porque yo, de hecho, yo soy cortador, pues yo me subo también, pero aquí por día, sí.
Bueno, hacer la invitación a toda la gente que nos ve a través de este video. Igual, pues igual si vienen a Catlán, así en caso de que llegaran a visitar Catlán, pues no olviden probar y comprar los chicozapotes. La verdad es fruta, una fruta muy rica, es muy dulce y se puede aprovechar de muchas maneras. Sí, claro. Por lo regular, bueno, nosotros cuando bajamos de mi comunidad, pues igual por lo regular, pues compramos el chicozapote y lo hacemos en agua. O simplemente lo comemos en fruta. Bueno, en mi comunidad, pues ya que es una zona más fría, sí. Pues igual, pues ahí sí, pues lo comemos así. Yo imagino que como en Catlán, pues al momento de comerlo ya a ciertas horas, como a mediodía, pues ya también la fruta ya, pues ya no sabe igual, por no lo mismo igual. Que hace mucho calor. Sí, claro. Si gustan venir a Catlán, pues no olviden comprar a estas personas, ya que también es una forma también de que ellos se ganan la vida. También ¿sí? Ahí ajá. Ellos generan sus ingresos de día a día, pues solamente es por temporada, solamente es por estas fechas. ¿Aproximadamente de qué fecha inicia el chicozapote? Mire, el chicozapote hay árboles que se adelantan, a veces sale lo que es diciembre, enero. Por lo regular hay árboles que se adelantan y como este árbol siempre lo hemos cortado en diciembre, enero, y ahorita pues sí está atrasadito, pero pues sale buena la fruta, porque si ya sale más tarde, ya cuando empiezan las lluvias, pues también tiende a gusanarse, pues entonces ya esa fruta ya no se corta. Pero ahorita lo que es árboles que se adelantan en diciembre, enero, febrero. Ahorita está atrasado, pero pues ahora sí que no todos se adelantan ni todos se atrasan. Ahora sí que viene escaloneado, pues. Y así pues nos conviene, porque pues sale un poco de fruta de un árbol y ya después viene el otro y así. Pero sí, siempre los meses buenos son de diciembre a mayo. Lo que es junio ya no, porque ya se abusana, pues. Hablamos de casi de medio año, ¿no? Más o menos, sí. Por ahí, diciembre, sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, ajá. Cinco meses. Lo que pasa es que, como le digo, hay árboles que se adelantan y otros se atrasan y así. Pero sí, por lo regular es, hay chicozapotes de diciembre. Pero de igual manera, pues como les digo, pues hay que comprar esos productos, esas personas, compremos todo lo que es local, todo lo que se da en la cañada. Pues ¿sí? Yo creo que en otras, bueno, no simplemente aquí, sino en otras zonas donde son calurosas, donde ¿sí? también se da el chicozapote, el mango, pues igual hay que comprarle esos productos a esas personas, pues que se ganan la vida así. En este video, pues les estamos mostrando también cómo es el corte, cómo lo cortan, uh-huh. qué tan alto es el árbol, porque, bueno, no sé aproximadamente si tiene usted un estimado cuánto crece un árbol de chicozapote. Pues hay algunos que, pues este está grande, pero hay unos más altos, pues más altos. Pues póngales unos, que será de 18, 20 metros, o hasta 25 puede ser, pero ya sería muy. Porque sí hemos cortado árboles más grandes que este, pero por lo regular, pues este está mediano, se puede decir, sí. Como estos están más pequeños, ¿no? O sea, sí. Donde están cortando ahorita se puede decir que más mediano. Mediano. Hay ya, más altos. Más altos, sí. Este es más pequeño, más chico, sí. Sí. Sí, y también hemos visto que también todos los cortadores, igual bueno, siempre ocupan lo que es un lazo o un mecate, ¿no? Ah, sí. También se sostiene. Se ocupa un mecate, una riata le llamamos, y un tenate para que allá arriba, con la red de que llevan, son tres cosas que llevan, y pues amarran su tenate y ya empiezan a cortar. Cuando ya está lleno le llamamos el golpe. Cuando baja el cortador siempre tienes que decir al vaciador, golpe, ahí va el golpe, o el golpe sale. Cuando ya él vacía, se sale, ¿no? Y ya así se trabaja, de hecho desde años que así nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, pues que así es el corte, y hay que saberle cortar el mango, el chicozapote. Y pues sí, se ocupan tres cosas: la red, la reata y el tenate. ¿Y aproximadamente cuántos cortadores, cuántos están en arriba del árbol? Pues ahorita están cuatro aquí arriba de este árbol, pero sí, ahora sí que si hubiera otro, pues lo subimos, pero ya, como le digo, ahorita vamos a cortar otro poquito, ya le vamos a seguir al mango, porque
Urge también, sí. Entonces ya siempre tiene que estar uno al pendiente, abajo. Ah, sí. A vaciar, y es el que selecciona el chicozapote y que lo va limpiando. También el corta, pues, pero ahorita lo tengo aquí para que eche la mano lo que yo carreo. Pues él se queda aquí y ya, ahorita ya un proceso, hay que, como decía al principio, hay que quitarle el palito que tiene, sale la leche y ya lo lava y ya se llenan las taras. Estamos viendo el corte, todo lo que están haciendo, el proceso, sí. Cómo se corta. De hecho, pues a lo mejor mucha gente igual quisiera ver todo esto, ¿no? Porque por lo regular, pues hay, pues más que nada es cómo se corta, cuál es el proceso, paso a paso. También la fruta, cómo se va seleccionando, cómo lo van limpiando. También los cortadores, ¿no? Cómo lo van cortando, con qué herramienta, qué es lo que más se usa aquí para esta fruta. Me imagino que pues la red que hacen es para que pues no se maltrate. No se maltrate, sí. Don Genaro, pues a mí dio mucho gusto y también agradecerle pues por también por mostrarnos este proceso, lo que es el chicozapote, y por mostrarnos este campo. Pues más que nada, igual en esta pequeña entrevista, pues igual me dio mucho gusto platicar con usted y mostrar también parte de lo que es el corte del chicozapote. Sí. Y pues igual invitarlos a todos, pues que igual sigan aquí al Chilar, San José del Chilar, aquí en la entrada, está su humilde casa cuando gusten. Viniendo de Cuicatlán, la primera entrada, ahí está su humilde casa, y nos podemos atender con chicozapote o mango. Pues ahí está, don Genaro nos está haciendo la invitación a todos los que llegan a visitar esta zona, si llegan al Chilar, porque bueno, si los que pues ya si viniéramos del lado de lo que es Oaxaca, pues pasaríamos primero lo que es Dominguillo, después está el Chilar, uh-huh. Ya del Chilar pues está pues San Pedro, Cuicatlán, y ya está el Chilar, y ahí pues don Genaro, pues ahí pueden también preguntar por él, yo creo que ya es muy conocido aquí. Así es, Genaro Dolores Cruz, para servirles. Igual pueden preguntar por él y ya pues también pueden comprarle fruta y todo lo que él vende, chicozapote, me imagino que también limón, ciruela. Sí, limón, ciruela, tamarindo, mango, sí. Pues igual no olviden, si llegaron a visitar Cuicatlán, pues no olviden esos productos y también probarlos. Bueno, los que no han probado el chicozapote, el mango, yo creo que la mayor parte, sí. No, porque pues, en todos lugares hay mango, pero hay lugares donde el chicozapote pues no se da. Pues igual prueben estas frutas, igual aprovechando comprarle a estas personas. Igual pues yo le agradezco por su tiempo y sí, ahí estamos. Pues igual, bueno, yo aquí me despido, igual agradeciéndole a todos por todo su apoyo. Bueno, aquí en esta comunidad pues ya es una zona totalmente diferente, el clima es diferente, la fruta también, todo lo que se da es totalmente diferente, pues también la gente, es todo lo que aquí es diferente. Entonces bueno, aquí pues se portó muy amable don Genaro al mostrarnos ese lugar, igual hablamos con él y pues él aceptó mostrarnos cómo es el proceso del chicozapote. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.